días y gracias a ustedes por darnos esta primera oportunidad de poder hablar de lo que está pasando en San Juan de la Rambla. En efecto, el pasado viernes tuvimos una rueda de prensa, incluso inmediata esa rueda de prensa a, a posterior de lo que fue el pleno del día 9 de diciembre, donde se tomaba conciencia en el pleno o se informaba de la incompatibilidad debido a la sentencia. ...de la que fue, o es hasta entonces... ...alcaldesa de este municipio, doña Fidela Velázquez... ...el porqué de esa rueda de prensa inmediata... ...y próxima a ese pleno... ...era con un objetivo claro, o fue, que era... ...sobre todo preocupado por nuestros vecinos y vecinas... ...en el transmitir eh, tranquilidad... ...transmitir que todo va a continuar igual... ...que independientemente a... a ...que ahora tenemos que entrar en un proceso que en un próximo pleno se debe designar quién debe ser el alcalde o alcaldesa definitivo, y esperemos que así sea hasta el 2023, pues que estén tranquilos, tranquilos por el hecho de que allí presentamos poniendo cara a la división de las distintas áreas, eh, desde la alcaldía occidental que yo estoy ostentando en estos momentos, para que cada uno de estos nuestros vecinos y vecinas sepan quién es cada uno de, de los concejales y qué áreas están llevando y así tener referentes pues para las cuestiones que suceden en el municipio, quien está al frente de todas estas áreas, digamos delegadas de una manera u otra en cada una de las personas que conforman la continuidad del gobierno. Es muy importante la palabra continuidad, por eso también la rueda de prensa, porque realmente es un gobierno de continuidad. Es un gobierno que ha dejado de presidir doña Fidela Velázquez por esta cuestión que he dicho y ahora lo ocupo yo de manera accidental y luego ya en enero pues esperemos que de manera definitiva ...hasta el 2023 y sobre todo esa es la idea... del concepto de tranquilidad y que todo sigue... ...y aquí en esta Administración no se va a parar nada... ...para poder dar respuesta a las demandas... ...y a los problemas que surgen en el día a día... ...y así como a los proyectos que ya se presentaron... ...también en otra rueda de prensa. Sí, eh, esa es la... ...es también mi primera entrevista... ...y gracias al periódico El Día que... ...después también fue en ese mismo día de la rueda de prensa... ...y para mí el titular es muy importante... ...porque vamos a ver... Eh, yo a lo largo de todos estos mandatos siempre he estado en el proyecto de Fidela Velázquez, he estado acompañándola, ella me ha ofrecido esa posibilidad y a la cual estoy enormemente agradecido, y a su vez también, evidentemente, por los votos de los ciudadanos que han hecho que así sea posible. ¿Y por qué quiero destacar eso, que es triste? Hombre, eh, ocupar una alcaldía para un ramblero es el máximo tema en responsabilidad y en orgullo que un ramblero puede poder alcanzar, no, a dirigir y ser el representante de su municipio. Pero porque me genera profunda tristeza, me genera profunda tristeza, tristeza porque no es la manera más bonita de llegar a ocupar esa responsabilidad. Después de esa sentencia que considero desproporcionada y, y en cierta medida, es injusta, debido a lo que eh, se trata de en sí el, el, el tema del, del proceso pues que porque se haya inhabilitado a mi compañera, amiga y jefa de fila, pues tener que ocupar yo esta responsabilidad no creo que sea muy agradable, tanto a mí como a cualquier persona que le pase, que sea muy agradable. Es lo que toca ahora y asumo esa responsabilidad y, por supuesto, también, como lo he dicho antes, el orgullo de que tanto mis compañeros de partido me designen a mí como los socios de gobierno AICC que esté al frente de esta Administración. Sí, eh, entrar en detalle en aspectos jurídicos, evidentemente a mí se me pueden escapar la, la naturaleza, porque yo no soy del, del gremio, por así decirlo, no soy jurista, no soy especialista. Pero el hecho de que, debido a un procedimiento administrativo llevado por lo penal, que fue el compromiso de aquel momento que adquirió la alcaldesa de pagar una deuda a un agricultor, una deuda que son de, tan solo de 4.000 euros, que debía esta administración pública después de haber. ...aquel antiguo mandatario, don Manuel... Eh, eh, ...comprometido y no haberlo hecho... ...y entonces asumir esa, eh, esa responsabilidad... La, ...de cumplir, la, la señora alcaldesa... ...pues una inhabilitación... ...por esta cuestión de ocho años... Y, y, ...y algo de meses que no recuerdo... ...pues sinceramente se me hace... ...que es una sentencia desproporcionada... ...para lo que estamos hablando... Eh, ...este tema de incluso... Hay que decir también que la sentencia no es que le haga, eh, se diga que tenga que dejar de ser alcaldesa, es la propia ley, la LORE, en base a lo que dice esa sentencia, de incompa, eh, la hace incompatible y por lo tanto tiene que dejar el puesto por esa incompatibilidad. Estamos viendo que están pasando otros casos, eh, yo no puedo entrar en ese debate, de, 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 de evidentemente, de, de lo que de, de determinan lo, los jueces o las juezas, y lo que sí quiero Dejar claro que desde mi perspectiva y desde mi persona me parece que una persona, después de dar la palabra y de, de cumplir, cumplir lo que no se quiso cumplir en su momento y, a, y el pago que era a un agricultor, pues me parece muy desproporcionada y que haya tenido que abandonar de esa manera o haya tenido que dejar la alcaldía de esta manera debido a lo que estamos hablando. Sí, eh, hay que decir también que es verdad que la sentencia incluso no es una sentencia firme, que es recurrible, ya se está en ese proceso. Y es otra cosa de la que me gustaría destacar, ¿no? Eh, imagínense ustedes que después de recurrir y, y seguir el proceso hasta donde tenga que llegar es favorable. y se diga exacto eh, en qué papel y en qué lugar dejamos a los pies de los caballos a las personas eh, en estos aspectos. Y eso es una reflexión importante que los cargos políticos en la gestión del día a día pueden acontecer cosas que tú, uno va a tener que determinar si debido a estas cuestiones... Pues qué hacer, eh, porque uno siempre está gestionando y dirigiendo en favor de sus vecinos, dando respuesta a esas necesidades. Yo no quiero decir con esto que la ley, por supuesto, se está cumpliendo y hay que cumplirla, es evidente. Pero que en un pequeño, en un primer momento, desde que una sentencia no es firme y que luego va a seguir ese proceso y luego pase lo que has dicho... Pues, hombre, ¿cómo se le repone a la persona todo el daño realizado o el daño ya, ya que ya es real, eh, después de que al final se emita esa valoración? Pues, sinceramente, yo creo que habría que repasar y revisar determinadas cuestiones donde los gestores de lo público, en, en el ámbito político, pues eh, es muy complejo tomar decisiones en ciertos momentos y en ciertas cuestiones. Es un, un panorama muy complicado en lo que es la gestión política. Sí, en, eh, en la rueda de prensa, que eso es otra de las cosas que hemos querido dejar en este tiempo, porque ha sido, es un tiempo muy, muy convulso, eh, ha sido unos meses, seguirán siendo, porque todavía estamos en este momento de que no hay nada de, de definido, sino que estamos de carácter accidental. Eh, hemos querido dejar claro a la ciudadanía las series de líneas que veníamos marcando desde el 2019. ...las que estamos ejecutando... ...también a lo largo de este año... ...de este año 2020... ...más todo lo que se ha proyectado... ...para continuar ejecutando... Eh, ...hay una apuesta de esos proyectos... ...que, que como ustedes vieron... ...o escucharon en la rueda de prensa... ...la apuesta es siempre... ...desarrollo económico... Eh, ...que repercuta sobre todo en aspectos... ...de empleo porque... ...más ahora que nunca debido a, a la... ...a la tragedia del momento... ...y de la situación en la que nos encontramos... ...pues eh, es una de las apuestas muy importantes... ...de los distintos programas... ...programas y el aspecto del desarrollo social... Eh, ...ya puedo ir adelantando que el, si está en nuestras manos... ...el próximo presupuesto 2021 se anunció... ...en esa serie de, de proyectos... ...tendrá un peso muy importante... ...la apuesta de los programas sociales... Eh, ...porque evidentemente hay que dar respuesta... ...a lo que es este momento... ...por lo tanto eh, tendrá gran peso la acción social... ...y el tema de proyectos de carácter social... Ya a su vez también hay una serie de proyectos que seguimos trabajando y demandando de, desde hace un tiempo, como viene siendo eh, el desarrollo turístico del municipio, que es una de las pequeñas joyas o gran joyas que tiene aún este municipio por explotar, como puede ser su costa, la red de senderos y no solo desde la visión de, como he dicho, de la costa, sino todo lo que puede encontrar cualquier persona en las zonas de medianías y zonas altas del municipio, que es una de las características que tiene este pequeño pueblo. Eh, hay también cosas que ya hemos anunciado, como en breve la compra de la casona en San Juan, un elemento patrimonial que saben que el Estado en el que se encuentra ahora se podría clasificar no en ruina, pero sí lamentable. Pues esa es una de las compras que aprobó en hace muy poco este ayuntamiento para adquirirla y poder luego a través de distintas administraciones, porque evidentemente nosotros solos como administración local, que es el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, tengan presente que es un municipio de menos de 5.000 habitantes, lo que supone eso en temas presupuestarios, pues con la ayuda del Ministerio de Gobierno de Canarias y Cabildo, eh, rehabilitarla y poner a, a funcionar como motor económico en lo que se refiere al primer hotel rural, eh, escuela en aspectos de formación que pueda tener la zona. Y eso es una de las apuestas muy importantes que se decidió hace muy poco en uno de los plenos ordinarios que celebramos mmm, para poder adquirirla. En líneas generales, eh, también hay cuestiones como que aún no hemos podido sacar o ejecutar porque es otro de los grandes inconvenientes que tiene una administración pequeña debido a la ley de contratos, administrativamente las cosas van muy despacio, incluso a veces tenemos el aspecto a veces no, a veces no, sino tenemos un gran inconveniente que es la falta de recursos técnicos para dentro de la ley de contratos hacer lo que se llaman los procedimientos o los licitados en los llamados pliegos administrativos y técnicos. No tenemos capacidad eh, en estos momentos para dar respuesta a tantas cuestiones que tenemos paradas y que debemos eh, ejecutar, como puede ser el, el albergue, que se ha cambiado, la, ya saben ustedes que está, está reformado, se le ha dado el nuevo concepto de albergue a lo que era el antiguo mirador, y falta ahora adjudicar y comenzar un procedimiento para adjudicar y poder dar un uso, tal, se ha dicho, de, de esa reforma. Otro de los grandes paréntesis que tenemos, paréntesis porque está ahí, pero no hemos podido administrativamente dar respuesta, es el llamado mercado de medianía, que hoy mismo, hoy en día, es una necesidad urgente debido a que quizás dé respuesta también a desarrollos, a desarrollos económicos, a economías de familia, ya que ahí se podrían habilitar y dar respuesta a distintos negocios eh, o conceptos de temas de emprendeduría que ese mercado de medianía... Puede, puede ofrecer a los distintos interesados. Y más o menos habrá muchas más cosas que se me queden en el tintero, pero en líneas generales, eh, por supuesto, remarcar siempre que ahora la prioridad, sobre todo, es la, la respuesta social eh, a, al momento en que nos encontramos. Eso era prácticamente lo que caracteriza nuestro 2021 y es de continuidad porque seguimos siendo el mismo gobierno. ...salvo que la formación AUP-SCP decidió salirse... ...por los motivos en el que estábamos en estos momentos... ...y bueno, pues ellos han salido... ...pero nosotros hemos definido la continuidad... ...de este gobierno de esta manera... ...el Pleno en sí está conformado por... ...es muy heterogéneo... ...porque hay muchísimas... ...para ser un pueblo tan chiquito... ...distintas formaciones... ...estamos hablando que en esta legislatura... ...somos 11 concejales... ...porque de la anterior a ahora hemos se ha reducido en dos concejales debido al tema poblacional al estar por debajo de los 5.000 habitantes antes éramos 13 y ahora somos 11 bien les digo que está formado de la siguiente manera el único grupo con representación es el partido socialista con cuatro concejales y todos los demás grupos conforman el grupo mixto porque en orden y por número de votos se lo diré así ...la agrupación independiente de San Juan de la Rambla... ...Coalición Canaria, fue la segunda fuerza... ...donde obtuvo dos concejales... ...la tercera fuerza fue la de... ...liderada, o la que es liderada... ...por el que fue antiguo alcalde, don Manuel Reyes... ...somos todos, con dos concejales... ...la tercera fuerza, la liderada por don Juan Siberio... ...que es AUP, si se puede... ...con dos concejales también... ...y por último, la, ...con una sola representación, pues... ...un solo concejal en este caso... ...la del Partido Popular... ...como pueden ver eh, es un, un pleno... ...donde la mayoría absoluta está en seis concejales... ...y, y está tan disperso que bueno... Eh, ...sin duda tenemos que llegar a ser de acuerdo... ...con las distintas formaciones... ...para que haya estabilidad... ...que es lo que nosotros queremos... ...queremos que haya estabilidad... para ...estabilidad política en los gobiernos... ...para poder trabajar con, con calma... ...y poder hacer todo lo que se está proyectando... Eh, esa estabilidad está lograda con lo que es el, la continuidad del nuevo gobierno gracias a que tanto las formaciones del Partido Socialista, los representantes del Partido Socialista como los de la agrupación independiente de San Juan de la Rambla, Coalición Canaria, que son dos, hacemos una mayoría y digamos que en, en esa medida está garantizada la continuidad del gobierno y esperemos y deseamos también la estabilidad, que no haya más sorpresas y más abruptos en lo que queda de legislatura porque al final esas guerras políticas al final sinceramente a la gente en un pueblo yo creo que hasta hablar de siglas políticas y ese debate pues a la gente eso es, les cansa porque es que lo que es realmente importante es que tienen que ver una unión en los distintos representantes que somos nosotros para todas estas acciones que hacemos repercutan en el desarrollo del pueblo si estamos siempre san juan rambla se ha caracterizado durante un tiempo fidel logró un Digamos que una paz política durante un tiempo también, pero volver, eh, volver o seguir en, en estas inestabilidades hace que realmente no estemos pensando o trabajando por el bien común que son los vecinos y vecinas. Y yo lo que sí hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas a que trabajemos todos en una línea que sea la de apostar por el desarrollo de nuestro, nuestro pueblo, independientemente a las diferencias políticas que las hay, son bastantes más bien. Eh, pero hay una que es común que es San Juan de la Rambla y yo sí hago ese, ese llamamiento a que de una vez por todas caminemos juntos en, en, en el interés común de nuestro pueblo. En líneas generales el, el gobierno de San Juan de la Rambla, que el nuevo gobierno de San Juan de la Rambla, que, que es el que saldrá de ese pleno, aunque realmente ya estamos trabajando en esas líneas porque somos los que seguimos aquí al frente. He intentado en la manera de lo posible, claro, pues con el acuerdo también y, y, y por supuesto el compromiso de los distintos concejales y concejales, pues son parte de, de este momento en el que nos encontramos, de que los distintos perfiles que tenemos, tanto por sus recorridos profesionales como en las distintas labores en las que han estado, hemos hecho una distribución de áreas que se adapta muy bien a lo que es cada una de las personas que conformamos la continuidad del Gobierno. Eh, yo, desde. empiezo por la alcaldía, evidentemente. Desde la alcaldía hay una serie de áreas que no han sido delegadas, que las seguiré eh, llevando yo, en este momento incluso desde siendo alcalde accidental, que son como áreas eh, de urbanismo, relaciones externas, por supuesto, eh, la policía local, medio ambiente, agricultura. Estas dos en especial, sobre todo, porque las tenía y las llevaba yo también en el anterior mandato salvo que las he tenido que dejar en el 2019, dejar entre comillas, porque yo no dejo nada, sino que es la alcaldesa quien delegó en su momento, porque fue una de las cuestiones que se pactó en el, en el gobierno del 2019, que la formación AUPSCP quería llevar a agricultura y medio ambiente. Entonces yo he querido retomarla porque digamos que de aquello que concluí en mayo de 2019, pues quedaron ideas y proyectos por ejecutar. Y debido ahora a la situación, pues si mis compañeros me lo han permitido y han querido que así sea, pues volver a retomar donde, bueno, también con la labor que se haya realizado a lo largo de, de este año y poco, pues también continuar con esa labor. Por eso quiero destacar porque es un área que, que tenía cierto, tengo cierto cariño y, y especial interés y quería volver a, a trabajar conjuntamente con los distintos colectivos. Mm. Hay un área también que por naturaleza y por mi profesión que la tenía hasta ahora y la voy a seguir llevando, que es modernización y modernización y administración electrónica, porque evidentemente dentro del grupo que hemos hablado que somos, pues es el perfil no solo político sino profesional, ya que vengo del mundo del sector de las ingenierías informáticas y he estado en muchos eh, trabajos y en muchos proyectos de modernización y de todas estas cuestiones de estos nuevos tiempos del siglo XXI. Y la prueba de ello es el grandísimo resultado que se ha anunciado ayer y hemos hecho público en los distintos medios, bueno, todos los ayuntamientos lo están haciendo, que hemos vuelto a mejorar, porque año tras año hemos ido mejorando la nota en lo que se refiere a transparencia municipal, que también será una de las cuestiones que lleve yo directamente. Y hoy nos encontramos enormemente contentos y felices de que estemos, estamos en un nueve con sesenta por lo tanto ya estamos tan solo a muy poco de llegar a ese 10... donde realmente estamos en sobresaliente, somos una de las administraciones más transparentes en lo que se refiere y no lo decimos nosotros, sino que ahí está la puntuación del comisionado que gestiona y lleva y valora la transparencia de las distintas entidades públicas, en este caso hablo de los ayuntamientos ...y el que nosotros, este pequeño municipio... ...siempre destaco el pequeño municipio... ...porque no quiero que olviden la perspectiva de lo que somos... ...pues, poder presumir y estar a la altura... ...de las grandes administraciones... ...y ser la administración más transparente... ...de, de la comarca, tenemos la mejor puntuación... ...de lo que significa la comarca y Codendaute... ...y también, probablemente, dentro de los ámbitos... ...de la magnitud de ayuntamiento que somos de Canarias... ...somos de los primeros en, en, en esa puntuación de transparencia... ...y qué hacemos y decimos al ser... ...tener esta gran puntuación... ...pues que somos un ayuntamiento transparente... ...todo lo que se cuece aquí dentro por así decirlo... ...la gente puede acceder con un tan solo clip... ...porque todo está publicado en la web... ...está publicado los, eh, todo lo que lleva en sí... ...los índices de transparencia... ...desde todo lo que se gestiona... ...como todo lo que se aprueba en este... En, esto, en estas áreas que tiene este ayuntamiento, el personal, nóminas, si quieren también, eh, perfiles, concejales, todo lo que encontramos, eh, contrataciones, por supuesto. Bueno, podría estar hablando largo y tendido de, de transparencia, pero no es el cometido de la entrevista. Pero como ven, es una de mis áreas fuertes y, y sinceramente eh, es una de las cuestiones que seguiré trabajando. Junta de Gobierno y cómo quedan los demás concejales, que lo que importa son los compañeros, no yo realmente, que son los que harán que todo esto funcione de manera correcta. Eh, la primera tenencia de alcaldía la va a ocupar el compañero don Juan Ramos, con distintas obras, sobre todo de servicios generales, por así decirlo, para resumir, como pueden ser... Mantenimiento de viarios, de edificios, eh, llevará la parte de cementerio, será el, el concejal responsable de aguas. Bueno, ya está haciendo las labores de, de gestión de, también del tema de agua eh, Llevará también temas de servicios eh, generales y, como he dicho, ocupará la primera tenencia de alcaldía. La segunda tenencia de alcaldía será ocupada por la compañera eh, Priscila. ...que en este caso, pues prácticamente el perfil de ella seguirá llevando las mismas áreas... ...más dos áreas nuevas que se le incorporarán, como será bienestar animal... ...y, y resumo también lo que ha estado llevando, que lo va a seguir llevando... ...como puede ser fiestas, juventud, deportes, ludotecas... Eh, ...y probablemente se me quede algún área, pero en líneas generales viene siendo eso... El, la tercera tenencia de alcaldía será ocupada por el compañero don Jonay Méndez, que forma parte de la agrupación independiente de San Juan de la Rambla, como el compañero Juan Ramos, es decir, ahí tendrá dos tenencias de alcaldía, tanto la primera como la tercera, y el Partido Socialista la segunda, yo ostentaré la alcaldía, porque también hemos querido hacer un pacto donde todo el mundo se encuentre cómodo, un pacto generoso, donde todos trabaja, vamos a trabajar por igual, por el hecho que aprovechando, y no viene... En base a lo que me has preguntado, pero sí lo quiero destacar, en, estamos enormemente agradecidos del comportamiento que ha tenido de poner hombro a hombro la agrupación independiente y con su líder al frente, don Juan Ramos, en todo este proceso de tiempo que incluso estamos viviendo actualmente, que es de lo más duro que ha vivido esta administración, sin irnos, por ejemplo, a la moción de censura, pero sí en este, en este proceso de ahora. Y yo siempre lo he dicho públicamente, estoy enormemente agradecido a que conjuntamente las dos formaciones nos marcáramos una hoja de ruta donde todos en la misma línea y en las mismas posiciones, pese a las críticas, pese a los, las cuestiones que entendiesen de una manera u otra las otras formaciones políticas, pero estando ahí sobre todo para dar estabilidad y dar que un gobierno no se puede cambiar de, la, de un día a otro, porque al final, como dije antes, repercute en que los vecinos tienen que tener referentes. Ellos han estado, ellos han aguantado las presiones y de verdad, sinceramente, agradezco enormemente cómo se ha comportado y cómo ha estado, repito, en la figura de su líder, pero también en el otro compañero, don Jonay, en todo este tiempo que, que estamos viviendo. Eh, don Jonay Méndez va a ser un hombre que va a llevar el tema de economía y hacienda, por un lado. Y a su vez también es un hombre que viene del sector del mundo de obras, pues también qué mejor perfil para él que llevarnos lo que se refiere a las obras eh, municipales y, y, y todo lo que conlleva eh, el tema de un área muy importante para un pueblo que es la, la respuesta en, en todo lo que se refiere a las obras municipales. Tiene distintas áreas también como que será el representante de, bueno, eso no es área, sino que nos representará en lo, que, lo decidido, en la figura de él, en la mancomunidad San Juan de la Rambla-La Guancha, porque como las áreas van muy relacionadas al sector servicios, como puede ser las limpiezas, el tema de la gestión de residuos, eh, todas estas cuestiones las va a llevar el concejal Jonay, pues qué mejor que también sea nuestro representante como vocal en esa junta que conforma la mancomunidad San Juan de la Rambla-La Guancha. ...he dicho que lleva hacienda y también lleva dos cuestiones muy interesantes... ...como puede ser régimen interno y personal en este ayuntamiento... ...y he depositado todas estas áreas de la confianza en este en el concejal don Jonay... ...donde tiene también un papel muy importante... ...todos tienen un papel, un papel importantísimo porque todo ese engranaje... ...hace que este ayuntamiento siga continuando de una manera correcta... ...luego está la concejala doña Gloria del Partido Socialista... La cuarta en orden, por así decirlo, pero ya no es en Tenencia de Alcaldía, donde va a tener un papel importantísimo. Ya lo está teniendo, pero ahora más, porque será la concejala de Bienestar Social y a su vez también, esta vez, eh, delego en ella la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Paro en esto porque es la, una de las otras áreas que yo llevaba anteriormente. ¿Y porque la concejala, digamos, que va a llevar estas dos áreas en conjunto? Es evidente. Es un momento en que el tema social y el tema del empleo deben ir juntos, gestionados por una misma persona, porque la respuesta que tiene que ser dada en este tiempo debido a esta desgracia y a esta pandemia COVID es el tema social y el empleo. Y cuando hablamos de empleo vamos a hablar de programas sociales, programas de exclusión, donde gracias al empleo que pueda generar o que pueda hacer de, a través de los distintos proyectos de la agencia de empleo, pues dar la mayor cabida al, al mayor número posible de vecinos que se encuentren en una situación, eh, pues incluso como he dicho, eh, que debe ser así, de la exclusión y de riesgo social importante. Eh, tengo que destacar que el empleo no es materia competente de, de una administración local, pero sí lo es, por ejemplo, hacer propuestas en el sentido de políticas y programas de empleo activo y también como los programas sociales y los programas de empleo que van a ir en esa misma línea. A su vez la concejal La Gloria tiene muchísimas áreas también que gestionar, como servicios específicos, delegados, como pueden ser el centro ocupacional, la escuela infantil y también, no sé si me quedará algún otro colectivo, también llevará eh, igualdad eh, mayores. Y será también la persona, ya esto es política del grupo político, será probablemente el, la portavoz municipal, que es lo que ocupaba yo también hasta este momento del grupo socialista. Eh, repito que esto es a, la, destacando siempre las grandes áreas. Hay cosas que se quedan, pero ahí están publicadas y que los vecinos pueden ver y mirar en la, en la página web cuando se publique. Y por último nos queda lo que será la nueva incorporación. La nueva incorporación falta que llegue su acta ocupará el puesto debido a la triste partida de la que ha sido nuestra alcaldesa doña Fidela Velázquez y será el concejal eh, don Tomás Orama. De Tomás tengo que destacar que es un compañero, un amigo, conocido, que ocupará eh, el nuevo acta de concejal del Partido Socialista. Él tiene un largo recorrido en el mundo profesional, pero mm, por eso lo digo así, pero eh, la experiencia política que él ha tenido va a ser el primer, la primera vez. Pues llega en un momento que también será un reto para él, como lo es para mí, ostentar la alcaldía en este momento de pandemia, de, de crisis económica, social y sanitaria, y tener además ese primer contacto con la política. Tiene muchas ganas, incluso les adelanto que ya está, eh, vamos a decir, estudiando, viendo qué es el perfil del concejal, en qué, en, qué, en qué se puede mover, cuáles son los ámbitos, las leyes que regulan todos estos temas y tal. Y la verdad que está muy ilusionado, pero a su vez triste porque es que él como yo entremos donde lo, nos ocupa, es debido a la marcha de lo que no quisimos o no queremos ninguno de los que conformamos el Grupo Socialista, que es nuestra amiga doña Fidela. Él va a llevar áreas que prácticamente las llevaba yo anteriormente, eh, lo he hecho así porque como va a ser nuevo y va a tener mi apoyo directo, pues serán las áreas de cultura, turismo. Eh, también va a llevar a la Universidad Popular, eh, biblioteca y algo se quedará también, por supuesto, pero ya tiene bastante en líneas generales como primera toma de contacto que va a ser la de él en, en, en una entidad pública. Eh, son áreas que yo también tenía anteriormente y ahora, pues también él será la persona que tendrá delegados los servicios específicos para ejecutar todo lo que tenga que ver con estas áreas. Y en líneas generales este será o es el gobierno de la continuidad, porque realmente, como habrán visto, es los mismos que quedamos después de la marcha de, de la agrupación AUP-SCP que conformaba el Pacto de la Concordia y eh, daremos respuesta y, esperamos, y vamos a esperar y desear que con la tranquilidad que pedimos y el apoyo incluso de todos para que llegue, lleguemos al 2023 sin mayor historia que este ayuntamiento. ...pueda caminar y dar respuesta... ...vamos a ver, los mensajes... Eh, que ...para, el mensaje para nuestra... ...compañera, la que es nuestra alcaldesa, doña Fidela Velázquez... ...es que es un mensaje que bueno, ya se lo hemos dicho todo... ...incluso a nivel personal... ...pero aprovechando que están las cámaras... ...pues también un mensaje de apoyo total y absoluto... Eh, ...y de lealtad a lo que es la figura de la que ha sido y es nuestra jefa de filas, Doña Fidela Velázquez. La vida da muchas vueltas. Eh, ella sigue caminando en lo que es para demostrar lo que es una sentencia injusta y nunca se sabe lo que depara el futuro. Eh, de todas maneras ella va a estar, ella nos ha dado, nos ha dicho personalmente, que va a seguir de una manera u otra apoyándonos, eh, trabajando por el bien del pueblo. Porque como dije antes, un perfil perfil más importante que ha tenido este municipio en este tiempo incluso tan convulso, pues dejar de contar con la sabiduría, eh, la profesionalidad, el conocimiento que tiene de las distintas administraciones públicas debido a su recorrido, porque ella ha sido representante en distintas administraciones públicas, pues dejar contar de ese perfil sería mmm, una gran pérdida. No hablo para el Grupo Municipal Socialista sino para este municipio. Por lo tanto, eh, Fidela va a seguir estando, nos va a seguir apoyando de una manera u otra y nosotros, que es el mensaje nuestro, que ha sido en todo este tiempo, seguirá teniendo nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestra afectividad hacia lo que ha sido todo este tiempo y en esa línea seguiremos porque, como digo, las cosas no cambian de un día para otro y seguirá siendo nuestra persona de referencia. Y ya le digo, yo mismo he sido en todo este tiempo muy prudente porque... Siempre me he debido a la figura de quien me dio la oportunidad de estar aquí sentado hoy hablando con ustedes. Mensaje navideño ya, lo, ya es el mensaje en las mismas líneas que ha marcado la señora alcaldesa en su momento, ¿no? hace unas una semanas. Pero sobre todo, más que por dos partes, ¿no? mensaje navideño, pero sobre todo cómo queda la institución. Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad, un mensaje de que las cosas van a continuar, de que aquí no se para nada un mensaje de que este gobierno de continuidad va a seguir dando respuesta a las necesidades y a las demandas de, de este municipio, que por eso que no hayan dudas de que, en qué que queda ahora esta corporación, en qué queda este ayuntamiento, que es la máxima entidad de este municipio, pero sobre todo es eso, tranquilidad y que todo irá saliendo también según los tiempos que nos van marcando para poder eh, dar ya estabilidad a este nuevo gobierno, al gobierno de la continuidad, y además de eso poder empezar ya a trabajar con todas las garantías que eso ofrece. Y el mensaje navideño, por supuesto, eh, esta será una Navidad distinta, será una Navidad donde tengamos que muchos desgraciadamente recordar a personas que en este año pues, no podrán estar de una manera u otra con nosotros en estas fiestas navideñas debido a la situación. Pero lo más importante de todo es que eh, la Navidad siempre es un momento muy familiar, es un momento de estar con los nuestros. De una manera u otra estaremos en un sitio o en otro, pero sobre todo vamos a, a guardar y a cumplir lo que nos marcan las autoridades sanitarias debido a, al momento. Ya vendrá, seguro que será así, la próxima Navidad, donde todos y sí podamos celebrar con amigos, con amigas, con familiares, una Navidad que en este 2020 eh, no será, eh, será siempre distinta, pero ya la recuperaremos en el 2021. Y sobre todo lo más importante, tener presente que en esta Navidad... Nos cuidemos, nos cuidemos unos a otros, porque ahora es muy importante. Ahora este es el tema más importante entre todos. Y siempre está la esperanza de que esto lo superaremos y entre todos, cuidándonos y teniendo precaución y teniendo. cumpliendo esas recomendaciones eh, más temprano que tarde. Eh, podremos celebrar correctamente o como siempre ha sido estas Navidades. Importante, vamos a cuidarnos en esta Navidad y ya vendrán tiempos mejores que seguro que será así.